Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero también quiero agradecer al Consejo la oportunidad que le ha dado al Grupo Tecno eh, y este agradecimiento es en su nombre de participar en este grupo de trabajo que aborda un problema, como veis, muy importante para las farmacias de hospital y especialmente a narran como vocal en, en el Consejo que, que también haya dado la oportunidad de participar, de, bueno, de organizar esta jornada y de participar a Tecno. Mi papel es ya bajar al terreno, es bajar a, a pie de campo y concretamente en el proceso de dispensación de los medicamentos. Yo voy a empezar dando unos datos, una información sobre cuál es el nivel de automatización o de implantación de tecnologías en el proceso de utilización de los medicamentos en, en los servicios de farmacia hospital, que para mis compañeros farmacéuticos de hospital pues pueden ser más conocidos. Pero ya que en la audiencia hay otros agentes involucrados en, en el cumplimiento de la normativa, pues nos parecía adecuado eh, dar a conocer cómo se trabaja con un medicamento, cuál es el viaje, cuál es el recorrido que un medicamento hace en el proceso de utilización dentro de los servicios de farmacia, con el valor añadido de haber ido incorporando a lo largo de los años un gran nivel de, de tecnología. Y una vez dada esta información, pues directamente ir al grano en cómo, qué es lo que tenemos que hacer en nuestras tecnologías que tenemos que adaptar para poder cumplir eh, esta normativa europea antifalsificación. Bueno, pues la implantación de la tecnología en los hospitales, en los servicios de farmacia de los hospitales españoles, por suerte, pero con un grandísimo esfuerzo a lo largo de todos estos últimos años, ha llegado a ser muy elevada. De manera que en todo el proceso de utilización de los medicamentos, desde que el medicamento se recepciona, entra en una cadena que está llena de tecnología. Eh, tenemos los sistemas automatizados para el almacenamiento de medicamentos, que según los datos del libro blanco de la CEF, que se publicó el año pasado, si no recuerdo mal, y que tiene datos del 2013, por lo tanto, puede que estos datos que os voy a dar aún ahora mismo ya sean más altos. En un 64% de los hospitales, como media, ya se dispone de sistemas automatizados para el almacenamiento de los medicamentos. En el momento de la prescripción, también están implantados sistemas de prescripción electrónica asistida en un 75% de los hospitales. El control en la elaboración de medicamentos peligrosos o de medicamentos como la quimioterapia o mezclas intravenosas ya se está también robotizando y en un 3,4% de los hospitales ya se dispone de robots para la trazabilidad y el control de la elaboración de estos medicamentos tan críticos. En el momento de la dispensación, tanto a pacientes ingresados como a pacientes externos, también disponemos de un elevado nivel de automatización. Es cierto que más en el área de pacientes ingresados que para los pacientes externos, pero ya existen ambos ámbitos. Y en el momento de la administración, que también me parece muy importante, aunque mi charla se limite a, a lo que es el proceso de la dispensación, no podemos perder de vista que la seguridad en el proceso de dispensación es garantía de seguridad también en la administración y no nos podemos olvidar de ese, de ese aspecto que de todas maneras Alicia va a profundizar un poco más en el grupo de, de medicamentos de los que va a hablar. Y, por supuesto, también esto conlleva la continuidad asistencial, la información que podemos eh, hacer de seguimiento de los pacientes a través de la receta electrónica o los sistemas de salud. Pues bien, ¿cuál es el objetivo que tenemos en los servicios de farmacia cuando incorporamos tecnologías al proceso de utilización de medicamentos? Nada más que la seguridad del paciente, porque todas estas tecnologías han demostrado que disminuyen los errores en la utilización de los medicamentos. ¿Cómo es la recepción de los medicamentos en un servicio de farmacia? Pues, como ya se ha dicho previamente, tanto por la mañana como ahora lo ha comentado Antonio, en el 99% de los casos la recepción se realiza desde un proveedor directo, es decir, desde el laboratorio farmacéutico, es mínimo el porcentaje de casos en los que compramos a un distribuidor. Lo primero que hacemos, obviamente, es una recepción física en la que comprábamos el Albarán con los productos que nos han entregado para después meterlo en un sistema de información que nos, que nos actualiza los stocks de los, de los sistemas de, de gestión del medicamento que están integrados en todo el resto del proceso de utilización de los medicamentos para posteriormente almacenarlos. almacenarlos de qué datos estamos hablando en este momento del proceso? pues también según el libro blanco de la sef pues estamos hablando de que al año en un hospital grande se pueden eh, recepcionar o se pueden leer mmm, 33.000 eh, líneas de albaranes por año y recepcionar 22 millones de unidades al año de medicamentos. Como comprenderéis, si el albarán no tiene el código identificador también, vamos a tener un, producto, un problema también en leer en, de cada albarán cómo metemos en el sistema de información los datos para comprobar si esos medicamentos están o no falsificados. Y por supuesto eh, creemos que eh, aunque el punto de menor impacto para los servicios de farmacia para desactivar el código es la recepción, aún así va a generar una gran cantidad de trabajo en este punto del proceso. Además hay que tener en cuenta que en este momento, en este paso, en esta etapa, el 97,5% de los hospitales disponen de sistemas informáticos para la gestión de adquisiciones y la gestión de almacén de los medicamentos. Así es como nosotros pelamos los medicamentos cuando los recibimos en el servicio de farmacia. Nosotros recibimos un palet o recibimos una caja, un envase, un cartonaje exterior que dentro tiene múltiples envases de un mismo producto. Estos serían los envases secundarios, pero es que nosotros lo que realmente dispensamos, sobre todo para pacientes ingresados, es el envase primario, es la unidad, que encima en muchos casos requiere un acondicionamiento previo a la dispensación. Esta es nuestra realidad. Nosotros solo dispensamos envases enteros en, la unidad, en las unidades de pacientes externos, pero en el resto utilizamos la unidad. Vamos a ir viendo también con qué problemas ya convivimos a los que se van a añadir la eh, verificación o la desactivación de este código. En los servicios de farmacia en los que no hay sistemas automatizados para el almacenamiento, también existen otros eh, sistemas alternativos, como la identificación de los medicamentos por ubicación, etcétera, que todos también conocéis. El almacenamiento automatizado, como os comentaba, está altamente implantado en los servicios de farmacia y en este proceso se utiliza el código de barras para identificar tanto el producto como la colocación en su ubicación. Por lo tanto, en eh, desde el momento en el que almacenamos un medicamento, lo que, más, lo que el, el valor digamos que utilizamos es el código nacional del medicamento por lo tanto menos mal el código nacional va a estar dentro de ese data matrix de, que tenemos que desactivar pero es que es fundamental para nosotros porque es el que está integrado en todos nuestros sistemas de información pero es que además en los, eh, en los eh, sistemas automatizados de almacenamiento no envasamos no almacenamos solamente en bases secundarios si es que también envasamos, eh, perdón, almacenamos los envases primarios. En los carrusales verticales eh, almacenamos la unidad, no almacenamos el envase entero. Y en, en estos sistemas se pueden leer con códigos de barras también los medicamentos. En la unidad de pacientes externos ya también se está robotizando en muchos hospitales y esto tiene además la ventaja añadida de que permiten la carga automatizada de la medicación. En tolvas eh, ponemos las cajas y el, eh, los lectores de código de barras o bien por imagen van identificando los medicamentos y los van almacenando. Todo esto además integrado con los sistemas de información de gestión de compras, de gestión de estocajes y por lo tanto permiten un inventario permanente. Aquí ya convivimos con un eh, problema también importante que es el etiquetado multipack, es decir, las, los envases que traen no solo el código de barras nacional, el de español, sino que trae el de otros países que muchas veces, pues, como ya lo ha comentado me parece también Ana Renz esta mañana, pues evita o impide que se lea correctamente y se identifique el medicamento. Por lo tanto, esto es un problema que deberíamos de solucionar antes de pasar a tener que desactivar y el, el código, el identificador único. ¿Y cómo es la dispensación? Pues en pacientes hospitalizados disponemos de sistemas automatizados de dispensación que también… Eh, incorporan tanto para la reposición como para la, de la dispensación un lector de código de barras que hoy por hoy lee el código de barras que trae eh, el medicamento. ¿Qué pasa? Que como muchas veces en estos almacenes se dispensan también en bases primarios, pues no podemos tampoco identificar el medicamento correctamente. En las unidades de pacientes externos, el lector de código de barras no solamente sirve para almacenar, sino que también sirve en el momento de la dispensación para verificar el medicamento que se está dispensando al paciente. Ahí también se lee con el código de barras. Por lo tanto, la situación actual de, de la identificación de los medicamentos ya, no está, ya nos está conllevando muchos problemas en el proceso de utilización relacionados con las tecnologías. Muchos medicamentos en su envase primario no traen la información que necesitamos del OTI de caducidad, por lo tanto, nos obliga a reetiquetar y a reenvasar. Y en los que lo traen, unos son lineales, otros son data matrix, unos vienen en la caja, por ejemplo, de los viales, otros vienen pegados en el vial. Y una vez más, aquí el problema del etiquetado multipack. ¿Qué necesitamos, por tanto? Pues, como ya dice la guía de codificación de GS1, necesitamos que cada unidad deba ser identificada de forma única y no ambigua, de manera que la transmisión de la información a lo largo de todo el proceso de utilización de los medicamentos sea una información fluida y sin errores, sobre todo sin errores, algo que, que nos garantice una vez más la seguridad del paciente. Y para eso necesitamos que esta identificación venga en el envase primario. La estructura del código. Pues, como hemos comentado, el Código Nacional es muy importante que esté, puesto que es el que se incorpora en todos los sistemas de información y todas las tecnologías. El lote, que como decía Antonio, por fin, qué bien, no, es una buena noticia dentro del data matrix que nos llegue el lote, nos va a permitir eh, realizar una, un seguimiento de las alertas eh, sanitarias pues de una manera eh, mucho mejor de la que podemos hacer ahora. Y la fecha de caducidad, obviamente, pues nos garantiza que no se dispensa ningún medicamento y, por lo tanto, no hay riesgo de que se administre ningún medicamento que esté caducado. Una vez más, lo que nosotros tenemos como objetivo fundamental es la trazabilidad clínica y con ello la seguridad del paciente. Bien, el reglamento, la normativa antifalsificación, pues dice que, va, ¿no? que van a venir los envases identificados con toda esta información que ya se ha ido comentando a lo largo de la mañana y en un data matrix. Entonces, ¿qué impacto va a tener recibir los envases de esta manera en un servicio de farmacia? Lo primero es en el lector de código de barras. Vamos a tener que pasar de leer en un elevado porcentaje de los envases de un código de barras lineal, unidimensional, a pasar a leer códigos de barras bidimensionales, el data matrix. En cada envase secundario, y no sabemos, parece que no, en envases agregados. Es decir, que tendremos que leer cada envase de los que recepcionamos antes de almacenarlos en nuestros sistemas de, de almacenamiento. Como comprenderéis, pues seguro que todos tenéis los pelos de punta, ¿no? esto además lo podemos hacer en el momento de la recepción o en el momento del almacenamiento o en el momento de la dispensación como se ha comentado esta mañana en la normativa dice que los centros asistenciales podemos digamos que reflexionar sobre en qué momento del proceso podemos, eh, vamos a desactivar el código aunque es verdad que nosotros pensamos que el menor de punto impacto es la recepción por lo tanto primera cosa que tenemos que hacer adaptar o cambiar los lectores de código de barras. Tenemos que ver si nuestros lectores actuales leen Data Matrix y si no lo leen no nos van a valer. En cuanto a los sistemas de información, pues ya ha comentado un poco Antonio previamente, las bases de datos de los sistemas de información deben identificar los medicamentos que requieren verificación, deben almacenar la información que contiene el código de barras, deben de conectarse con el sistema de repositorio nacional. Y hacer todas las interfaces necesarias con los otros sistemas de información que tenemos, con las reembasadoras, con los sistemas automatizados de dispensación. Por lo tanto, obligatoriamente, también vamos a tener que adaptar o cambiar nuestros sistemas de información. Esta mañana comentabais, me parece que era tú, Sonia, que en octubre, si no he entendido mal, los, eh, los proveedores de sistemas informáticos o sistemas de información ya van a poder consultar cómo van a tener que, que gestionar esta información. No sé si ha sido tú, ¿no? Ah. pero sí, se va, se va a poder descargar la información para el desarrollo del de conexión. Para Eso. Hospital. Yo no sé si en vuestros hospitales alguno de vuestros proveedores ha ido a deciros que esto ya lo iba a poder hacer, porque desde luego yo a los nuestros no les he oído hablar todavía de este tema. Por lo tanto, y también abundando un poco sobre alguna cuestión que ha salido ya sobre el cronograma, pues va a ser muy difícil poder cumplir el cronograma establecido en los servicios de farmacia. Bueno, y Ana también comentaba esta mañana que cuál es el impacto que va a poder tener esto en nuestra actividad. Pues hay un estudio de un hospital de Innsbruck, que es un complejo hospitalario que dispensa o distribuye medicamentos a otros hospitales que le corresponden, que ha hecho un estudio de cuál es el impacto que tiene la, la verificación y la desactivación del código único en las tareas de dispensación. Entonces, hace un estudio que mide en el tiempo de dispensación antes y después de la implantación de, de la lectura del código de barras para cumplir la normativa. Es un hospital que dispensa 2 mill 2,5 millones de cajas al año. Son cajas porque, como os digo, dispensa o distribuye a otros hospitales de su propio complejo y más o menos recibe 112.000 peticiones al año de esos otros centros. Bueno, pues en el estudio que hicieron analizaron 80 dispensaciones. Y llegaron a ver que había un incremento del 81% del tiempo para la dispensación eh, para poder cumplir con la normativa, teniendo en cuenta de que leían cada caja. En este caso no existía tampoco el, envase agre el código agregado. Por lo tanto, yo. Esta mañana también se ha comentado ¿no? la posibilidad de hacer el, el código grado, el agregado, las dificultades que puede tener la industria pero, y el coste que les puede suponer. Pero yo creo que las autoridades sanitarias también tienen que darse cuenta de que este coste se va a trasladar a los servicios de farmacia en recursos, no solamente de tecnología, que todavía no sabemos quién nos las va a pagar, sino también en personal, porque este proceso se va a enlentecer muchísimo. Ana, por favor, cinco minutos. Sí, acabo enseguida. Por lo tanto... Si, si cumplimos la norma, si queremos cumplir la norma, que por supuesto queremos, pues hay una serie de limitaciones y necesidades que están relacionadas con la tecnología, como limitaciones que el código de barras viene en cada envase secundario, el etiquetado multipack que ya por hoy, hoy por hoy es un problema para nosotros eh, sería todavía mayor y eh, la imposibilidad de desactivar los códigos de forma automática actualmente en los carruseles. Sé que algunos proveedores de los robots de pacientes externos sí que están eh, estudiando ya la posibilidad de que en el momento que se identifica, eh, o sea, que se hace la carga automática, identifique el medicamento y además desactive el código. Pero hasta donde yo sé, en los carruseles eh, de almacenamiento no. ¿Y qué necesitamos, por tanto? Pues necesitamos un código con el, con el identificador único en el albarán, el código bidimensional agregado tanto en el envase como en el albarán que se permita la verificación múltiple, esto es que cuando tienes eh, varios envases eh, en un mismo código, solamente hagas una llamada al sistema de verificación y, por lo tanto, solamente haya una respuesta del mismo, tener un único código eh, por envase y, por supuesto, otra vez lo tengo que decir, código en el envase primario. Y esta es la pregunta, ¿la normativa europea es una oportunidad para avanzar en la trazabilidad total o trazabilidad clínica de los medicamentos en el ámbito hospitalario? Pues esto es un sí, es un sí afirmativo detrás de un sí condicional. Lo será si podemos obtener el código de barras en el envase primario con toda la información que necesitamos para hacer la trazabilidad clínica, permitirá avanzar en la seguridad del paciente y también en cumplir la legislación de farmacovigilancia, por ejemplo, en grupos determinados de medicamentos como los hemoderivados y medicamentos vetirosos. Pero solo lo conseguiremos si a lo largo de toda de la jornada ya se ha ido viendo que hay que cambiar un poco el foco y el objetivo, de, no de esta normativa, porque esta es la que es, ya lo sabemos, esta es la que es, pero... El esfuerzo que se está haciendo o se parece como que el objetivo de quien ha hecho esta normativa es tan diferente al objetivo que tenemos en los servicios de farmacia y en los hospitales, que da pena no aprovechar el esfuerzo que se está haciendo para una cosa, en mejorar la seguridad del paciente, porque seguridad del paciente es no darle un medicamento falsificado, pero seguridad del paciente para nosotros es también dar el medicamento correcto, el que se ha prescrito, a la dosis prescrita y en el momento adecuado. Esa es la seguridad que nosotros entendemos del paciente y del problema que se vive en los hospitales. Y no la falsificación. Ya está. Gracias.